Hola y bienvenidos a este nuevo video, donde nos vamos de estreno. Vamos a cambiar la batería de la moto, en este caso una CR4 125 repotenciada a 150. Si me preguntan, ya se llevó a cabo el video de la repotenciada de la CR4, pueden buscarlo en mi canal. En este video veremos todos o la mayoría de los pasos que hay que tener en cuenta a la hora de cambiar la batería y los cuidados de mantenimiento que hay que hacerle. Cambio de batería. En la mayoría de los casos, personas paradas en las vías se deben a una batería en mal estado o al final de su vida útil. Aquí les brindo algunos pasos para el cuidado y el cambio de esta batería. Primero que todo hay que ubicar la batería en la moto. Luego de esto debemos asegurarnos de cerrar el paso de corriente y el switch de la moto. Como segundo, vamos a ubicar el polo negativo de nuestra batería. En este caso, con un destornillador de estría o de estrella, vamos a desajustar el tornillo que en la parte trasera lleva una tuerca. Y con esto, en el polo positivo, vamos a hacer lo mismo. Desajustamos tornillo y tuerca. Como tercer punto, vamos a retirar la abrazadera, la cual tiene la función de sostener la batería y evitar que se salga, se corra o se golpee. Una vez liberada la batería, procedemos a retirarla. Como cuarto, debemos limpiar muy bien el lugar donde encaja la batería, con agua y jabón Fab o baño seco con productos de CRC, y limpiar muy bien, ya que en este lugar es muy usual encontrar mucha suciedad, la cual puede sulfatar los polos o causar un daño más permanente al interior de la batería, la cual puede quitar vida útil a nuestra batería. Como quinto punto, después de haber limpiado y secado muy bien, la nueva instalación de la batería se debe llevar a cabo con unas precauciones, las cuales son: no dejar golpear la nueva batería, no equivocarnos en la instalación de los polos, no echarle agua directamente y verificar que la batería nueva sea para el vehículo, ya que el voltaje de la batería varía. Algunas baterías, hay que tener en cuenta, algunas baterías hay que cargarlas antes de instalarlas. En mi caso, no. Como sexto punto, debemos de hacerle mantenimiento a la caja fusible también. Y si es necesario, comprar un fusible y un fusible nuevo de repuesto. Este es otro factor por el cual nos podemos varar. Como séptimo punto, vamos a colocar la nueva batería en el sitio donde debe encajar perfectamente. Luego vamos a ubicar los polos y ubicamos el polo negativo y positivo. En el caso de la CR4 AKT, en el polo positivo diferente al lado izquierdo. De frente al lado izquierdo. Polo positivo de frente al lado izquierdo. Y en el polo negativo de frente al lado derecho. Ajustamos las tuercas y tornillos. También es recomendable colocar las nuevas, o sea, colocar los tuerca y tornillo nuevos con los que ya debería venir la nueva batería, ya que las otras pueden estar sulfatadas o oxidadas por el agua. Como octavo punto, no olvidemos colocar la abrazadera a la batería y ajustar bien los tornillos y tuercas de los polos, ya que si quedan sueltos no puede tener un buen funcionamiento nuestra batería. Como noveno y último punto, vamos a encender la moto por unos 5 minutos para verificar que todo esté funcionando. En esta parte verifiqué el encendido de la moto y me doy cuenta que todo salió bien y enciende de primera a comparación como que la tenía la batería vieja, que pues ya acababa su vida útil a sus 2 años y medio casi ya. Por aquí les voy dejando algunos datos de esta batería. Batería marca Magna, por Mercado Libre, su precio es de 120 mil pesos con envío. La batería Magna, su modelo es MF12N74A, de 12 voltios para AKT. La dimensión es de largo de 136 milímetros, de ancho de 76 milímetros y alto de 130 milímetros. Marca Magna.
para Kate y otras motos como la Evo. Bueno, gente, esto sería todo y recuerden suscribirse y darle like. Muchas gracias a todos y nos veremos en una próxima oportunidad.